están preparados y todas las gladiadoras están nominadas. Hoy los equipos compiten para salvar a una. Así que arriba, fanaticada que nos sigue desde cada rincón del país y el mundo entero, porque llegó la hora de competir. Arranca la primera competencia del día. Tus riles en el aire cuando decimos 3, 2, 1, ¡calle! Competencia, 7 minutos donde van a tener que avanzar lo más rápido posible para ir acumulando la mayor cantidad de campanadas. 7 minutos, muy buena cantidad de tiempo justamente para poder darlo todo y tratar de buscar esa ventaja. Hoy no hay puntaje acumulativo, por las dudas más les cuento eso. 100 puntos vale esta primera competencia. Teniendo en cuenta acá que pasaron demasiadas cosas desde el inicio del programa, es el momento, creo yo, de saber qué piensa la fanaticada con todas estas noticias que acabamos de comentar. Muñe, ¿cómo reacciona la fanaticada a través del vivo de arroba calle 7 PY? Bueno, primero, mucha aceptación para la gladiadora Tiara. Están elogiando y mucho a la nueva gladiadora de la banca que ingresa con una vida, deseándole éxito también. Les gusta que sea Miss, que contó que era Miss también la gladiadora Tiara. Y por otra parte, están también muy, pero muy emocionados con el nuevo sistema de nominación esta semana, lo que va a ser justamente los días de salvación. Y recién el gladiador Magno contaba una intimidad en el live, en donde en la última competencia puso a dos gladiadoras pensando en el sistema tradicional de nominación para que demuestren si verdaderamente quieren estar, y ahora se lamenta. Están todas nominadas. Entonces Magno estaba contando que le salió mal su estrategia. De igual manera, ustedes sigan, por supuesto, opinando y dándole su apoyo. Ahora, contarles que en la fanaticada apoya el 70 y el 37% al amarillo y el 63% al equipo rojo. El equipo rojo como favorito, una campanada para cada equipo. Tienen unas percepciones en redes sociales desde el día lunes, super lunes en calle 7. 5 minutos, 16 segundos. 1-1 está el marcador. Ya se dispone para su vuelta Celia con mayor pañoleta en su poder. De este lado está tratando de apurar el paso porque Celia está mal que bien un poco avanzada, aunque ahora toma la decisión de reemprender su vuelta. 5 minutos. Con eso que dijo el Muñe, me pongo en el lugar de Magnus. No pega y sé que vos organizaste todo, ya tu estrategia, armaste todo y después zaram. Te sorprenden con una noticia, cambio radical. Y bueno, son cosas que se viven en calle 7 y hay que estar preparado para todo. Inclusive para lo que tenemos el día de hoy, que es ciclo de nominación de mujeres, donde por primera vez en calle 7 podemos decir que todas las gladiadoras con color están nominadas al mismo tiempo. Exacto, y así vamos a ir avanzando a lo largo de toda esta semana. Cada día una gladiadora va a ser salvada. La metodología va a ir cambiando día tras día, pero hoy arrancamos con todas las gladiadoras nominadas. Tuvo un poquitito de problema Celia para avanzar a lo largo de su paso, recién ahora pudo darle la posta a Derly. Matías no pudo equilibrarse. Vamos a ver cómo resuelve esto. Resuelve emprendiendo de vuelta su trayecto. Parecía que iba a tener aquella ventaja para la Furia Roja, pero lastimosamente cayó. Y este es el momento donde Derly de la Marea Amarilla aprovecha la situación de Mati el Misterioso para tratar de darle ventaja al equipo amarillo. Los Turriles es una de esas competencias de calle 7 donde mirando desde casa parece fácil, pero cuando uno está compitiendo y haciendo su pasada realmente se da cuenta de que es súper complicado, porque los Turriles se mueven de una manera increíble que hace que uno pierda el equilibrio. Equilibrio que ahora vuelve a perder Mati y esto obliga a que tenga que iniciar su pasada. O sea, que de la misma manera que se cayó hace rato se volvió a caer. Hace rato se cayó en el tercer turril, ahora se cayó en el cuarto turril. Vamos a ver si es que esta vuelta ya le encuentra la manera, ya encuentra la vuelta, valga la redundancia, para no caer de este turril. Y vos decías, Dani, parece re fácil porque ay, te tenés que subir nomás al turril. Pero subirse al turril es dificilísimo. Así como dice la gente, macanada, no es una macanada, es súper compleja. ¡En minutos! Y por eso los gladiadores ensayan, practican todas las tardes para venir preparados a la hora del programa. Derlis ya regresa con esa pañoleta y con una amplia ventaja para el equipo amarillo. Derlis baja del último turrín y en este caso le da la tercera campanada a su equipo. Y es justamente Meli la que empieza a mover a su favor esos turriles. Ya pillaron también que esos turriles hay que moverlos para poder tener una muy buena
centro. El movimiento es súper importante, ya pillaron eso y es momento para que Mati en esta tercera convierta esta pasada como la vencida, la pasada lograda. Situación atípica la que está teniendo Mati en la Furia Roja y me encantaría saber, lideresa, ¿qué tenés para decirle a Mati en este caso? Mati, tranquilízate. Con tranquilidad vas a llegar, vamos. La que no para también de gritarle a su compañero es Eli. Eli, ¿algún consejo, algo para que él pueda pasar de manera efectiva? 2 minutos. Que controle y que estire su pie si es bien largo. Milo, también me imagino que querés aportar algo para tu compañero. Aprovecha tu longitud, Mati, sos igual de largo que yo. No es tener miedo de tirar la pierna, hermano. Bueno, creo que ahora Mati ya salió de ese bloqueo que tenía y por suerte logró hacer su pasada completa hasta el lugar donde está la pañoleta. Ahora estaría de regreso y ya de esta manera también buscando esa tercera campanada que el equipo rojo quiere más que nunca. Claro, pero vos sabés que decía Milo, aprovecha que tu pierna es larga, estira tu pierna, no vayas a tener miedo. Ve, y si no tenés flexibilidad puede llegar a ser fatal estirar demasiado tu pierna y apoyarte en el otro turril. Así que esta es una competencia en la cual también se demanda flexibilidad para poder extender todo tu cuerpo hasta el siguiente turril y justamente incorporarte. Así que tiene su alto nivel de complicación esta compa. Entre otros avisos parroquiales de este lunes de Calle 7, te cuento, gas fanaticada y gladiadores. ¡Último minuto! Esta semana no hay punto bonus. Aclaramos eso también para que los gladiadores tengan en cuenta a la hora de competir y más que nada que peleen por conseguir la mayor cantidad de puntos en cada una de las competencias. Anotado, amores, no hay punto bonus a lo largo de esta semana. Sale Eli a buscar ventaja para la Furia Roja, vuelve a completar Celia su segunda pasada. Está con complicaciones para tomar ese último turno y cada vez nos queda menos tiempo. El marcador justamente está mostrando que el equipo amarillo tiene 5 puntos y el equipo rojo 3 puntos. El equipo amarillo en la encuesta sigue siendo el equipo favorito. Se está llevando el 64% de los votos, mientras que la Furia Roja se lleva 96%. Esto termina cuando decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Festeja Celia arriba del turril porque obvio la victoria el día de hoy para uno u otro equipo puede llegar a determinar la salvación de una de las gladiadoras. Los primeros 100 puntos se tienen de amarillo. Arranca bien la jornada el equipo amarillo que logra avanzar. Cargan a su favor en su búnker los primeros 100 puntos de la tarde.